tanto rico, son algo está llegado. Rico, Toto, Toto. Está rico, ¿no? Está bien. Bueno, no es rico. Rico. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no hacemos un brindis? Me parece muy genial. Brindis, por sí. La reconciliación de Miranda y su mamá. Ah, Victoria. Claro. Como llegaste tarde, no te habíamos servido. Gracias. Bueno, brindemos por el amor. Salud. Y ahora sí, todos a comer. Chin, chin. Si me disculpan, yo no tengo hambre. Permiso. Alejo, ¿eso lo haces porque no querés comer mi comida? Alejo. Me ignoró, no sé. No quiere comer mi comida. Se ha arrollado, no me salí tan mal. Ah, es un hecho, ¿eh? A Ivo no le importa la banda. Qué bronca que me da, porque además él es el líder. Sí. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Hagan la suya. Y déjenlo fuera de uno. Listo. ¿Vos decís? Y sí, porque Ivo no está nunca. Y es mejor saber que ya no está. Y ya está. Y así pueden resolver ustedes los problemas solos. Eso ¿sí? Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Además, quien te dice puede ser mi oportunidad para tomar las riendas de la banda. Ustedes saben que a mí me gusta cantar. Sí, además sos bueno. Gracias. Rafa tiene razón. Deberíamos tomar esa decisión y ignorarlo vivo por completo. Incluso con el tema de la banda. Alejo. Hola. De casualidad, escuché a Felipe y a Luna hablar. Parece que fueron marido y mujer en otra vida, ¿no? No, este tipo está enfermo y la está volviendo loca a ella. En realidad fue ella la que fue a averiguar. ¿Cómo que fue ella? Sí, Alejo, Luna está confundida. ¿Pero qué fue a averiguar? ¿Cómo? Parece que fue a ver una persona que hace terapia de vidas pasadas. Y parece que pudo ver lo que ella fue en otra vida. Todo esto es una locura. ¿Vos te das cuenta que él es el culpable de todo lo que está pasando en este colegio? Alejo, no te lo digo para que te pongas mal, no para que te pongas así. Te lo digo porque me parece que está bueno que estés al tanto de las cosas. Y además, sé todo lo que la querés a Luna. Y me parece que ya está en riesgo. Yo no entiendo cómo ella no me consultó. No me contó, aunque sea lo que iba a hacer. No puedo creer, Luna, lo que me estás contando. Felipe y vos, marido y mujer, casados. Sí, papá. Te juro que no sé cómo tomar todo esto que está pasando. Me preocupa mucho. Me da miedo. Por un lado, mi cabeza piensa que es imposible. Que Alejo es el amor de mi vida. Y por otro, no sé, toda esta locura que no cierra. Pero, por otro lado está lo que siento. Lo que me dice el corazón. Pero tu corazón te dice que Felipe es el amor de tu vida. Papi, cuando yo lo veo, me pasa algo muy fuerte. Me tiemblan las manos, la respiración se acelera, me late el corazón. No puedo dejar de mirarlo. Es más fuerte que yo. Te juro que no sé qué hacer, no sé qué pensar. Como ya se habrán dado cuenta, la venta de garaje organizada por las chicas fue todo un éxito. Recaudamos un montón de plata. Y aunque todavía nos falta, estamos en condiciones para abrir el comedor. Tenemos todo organizado, chicos. Cada grupo sabe lo que tiene que hacer. También tenemos en claro que hay que seguir juntando dinero. Sí. Por eso, se aceptan ideas. Una pregunta. ¿Qué pasó con el Festival de Música? ¿En qué quedó eso? Sigue en pie. El Festival de Música es el próximo evento que tenemos que organizar. Y tenemos que trabajar en eso. Perfecto. Pero mientras tanto, vamos a abrir el comedor. Ya podemos empezar a dar de comer a chicos que lo necesitan. ¡Victoria! 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 Les agradezco y me halaga profundamente esta bienvenida, pero no me la merezco. ¿Por qué? Porque vengo a traerles una muy, pero muy, muy bad noticia. Sí, vengo de la municipalidad y lamentablemente no me dan, hija, la habilitación para abrir las puertas del comedor en el Master School. ¿Qué? Sí, 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 sí.
lágrimas y mi angustia y mi llanto, me dijeron que no estaban dadas las condiciones para abrir acá en el Master School un comedor escolar. What are we going to do? Of all this stress, I try to live without regrets, but I'm about to break a sweat. I'm freaking out. ¿Nervioso? No, no, nervioso no. Un poquito ansioso, pero con ganas. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¿Desayunaste? Sí. ¿Sí? ¿Comiste bien? Sí. ¿Sentiste bien? Estoy de 10. Vale. Tranquilo, tranquilo, confía que... Hola. Hola, chicos. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Ivo. Yo soy Martín. Hola. Hola. Yo soy Julia. Hola, Julia. Yo soy Manuela. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Manuela. Otro. Somos las chicas del presidente del club. Hoy festejo mi cumpleaños. ¿Quieren venir? Es tu cumple. ¡Feliz cumple! Sí, felicitaciones. Gracias. Esta fiesta va a ser lo más. Chicos, no se pueden perder esta fiesta, ¿eh? Obvio que no hace falta traer regalo, pero si quieren, no me ofendo. No puedo creer tanto esfuerzo para nada. Una vez que sentí que estaba haciendo algo útil. Al final es como yo digo, uno quiere hacer algo para los demás, pone todo su esfuerzo, pone todas sus ganas, ¿y qué? Y no nos dejan. No, pero chicos, no hay que bajar los brazos. La lucha es algo constante, todos los días. Luz tiene razón, las ganas siguen intactas. No podemos dejarnos vencer así como así. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Eso. Ya está, ya fue. No, 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 por favor, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Podemos llevar todo lo que recaudamos a un lugar que ya exista. Mi papá dirige una... ¿Una fundación? No. ¿Una ONG? Sí, una... eso. La ONG se trata de ayudar a las personas que no tienen plata. Bueno, yo también sé que mi papá colabora con una fundación sin fines de lucro. Él ayuda a chicos que lo necesitan. Bien, que no tengamos un lugar no significa que no podamos ayudar. Además, es lo que importa, ¿no? Perfecto, entonces, no perdamos más tiempo. Manos a la obra. Vamos. Mira, no sé si nos van a dejar salir del colegio para ir a una fiesta, pero... ahora que lo pienso, estando Diego en la dirección, es todo mucho más flexible. Igual la veo difícil. Sí, igual, yo lo que veo... el problema es que vos había dicho basta de mujeres y ahora, ¿qué pasa? Sí, pero, Martín, vos no me tenés que hacer caso en todo lo que digo. No te lo tenés que tomar tan en serio. Es verdad, yo dije que basta de mujeres, que me traían muchos problemas, pero... estas dos chicas están muy lindas. Y aparte están con nosotros. Ay, piscina. ¿Y qué dicen? ¿Van a venir o no? Sí, claro, claro. Díganos dónde es, cuándo es, a qué hora. Bueno, ahora les damos la invitación. Acá está la dirección. Bueno, gracias. Es re cerca de acá. Sí, sacan acá nomás. Bueno, nos vemos entonces. Bueno. Dale, dale. Nos vemos en la fiesta. Los esperamos, bueno. Chao, sí, Julia. Vámonos. ¿No? Sí. Y Manuela. Sí, Man. Manu y Juan, cuídense, ¿eh? Nos vemos. ¿Cómo vamos a hacer para salir del colegio? Eso déjamelo a mí. Igual, Martín, ni una palabra a nadie, ¿te queda claro? Olvídate, vos. Ah. Bueno, lo felicito. Esta misma tarde, hija, viene un camión para llevarse y recaudar todo lo que ustedes hicieron esta semana. A buscar el dinero de la subasta y de sus donaciones. No me gustó nada lo de anoche. Entonces vos estás enojada conmigo por lo de anoche. No, no estoy enojada, pero me parece que vos te enojaste por cualquier cosa. Porque llegué...